Hello, people. Good evening. Good evening. How are you tonight? Are you okay? Hello, teacher. Excuse me. Good evening. Hello, Lillian. Excuse me, teacher. Oh, I have to absent yesterday. I present an emergency on my baby. Oh, so is he okay? Yes. Okay. Qué bueno que está bien. Sí. Very good, oh, very good. Así es, con los niños de repente lo sacan corriendo a uno. Sí, teacher, más que nunca se me ha enfermado. Ayer el primer susto que me dio. ¿Y cuánto tiene? Un año y medio. Ah, mire, le ha aguantado. Sí, mi gripe, fíjese, nada. A ver si ya me sacó susto. Me sacó la primera carrera. Bueno, pero ya está bien. ¿Y qué tenía? Oh, es que le empezó a sangrar la nariz y le dio fiebre. Mm. Así de repente. Entonces, cuando le di la sangre o eso, como que alarma. Sí. Ajá, entonces creí que era algo más grave, pero no. Me dijo la doctora que quizá le había puesto el ventilador muy cerca y cuando entra, ah, hace que. Por eso fue. Ay. Eso pasa, es el primero y único. Ya le voy a creer. Serio, teacher, primero y único. Vaya, pues. Le voy a decir hasta, que sí. Hasta me voy a operar, ya tengo la cita. No, no. Y a otro no lo tengo. Le van a preguntar cuántos tiene. Uno, ah, pues no le van a decir. A ver, ay, no, ojalá que sí, yo no quiero tener más. Está bueno, pues. Yo sí, yo desde antes de casarme me dije a mi esposa, cuatro quiero, cuatro. Mínimo. ¿Y cuatro tiene? Y cuatro tengo. Piche, usted sí que. Sepa, me pasó la de mi mamá. Me dijo, cinco quiero y cinco tiene. Ah, pues sí. Muchos. Hay que dejar el reemplazo. Multiplicarse, dijeron. Ay, no, lo bueno es que ahora está la decisión, si quiero o no multiplicarse. Si no, Dios mío. Lo que pasa es que estamos muy mal repartidos en este planeta. No, porque espacio hay. Eso sí, va. Lo que pasa es que estamos muy mal repartidos. Good evening, Arnoldo. Okay. Bueno, y antes que se me olvide, Happy Father's Day. ¿Verdad? Para los, me too. Me los too, que too. Son fathers. Thanks, teacher, and you too. Thank you. Teacher, okay. It's true that tomorrow don't have a class. Tomorrow we don't have class.
Yes. Don't have class? No. Tomorrow is Father's okay. Day. So congratulations. Let's celebrate. Okay. Yeah. Guillermo, you have children, Guillermo? No. No. Oh, come on, hurry up, hurry up. Está con todo, teacher, dando motivación. Yeah, it is good. We need more good people. Teacher, you have children? Four. Four? Yeah. ¿Por qué tanto? ¿Por qué no? No había clases de Zoom no antes, don Bernardo. Ah, sí. Exacto. ¿Por qué no? Es la pregunta. Ah. Maybe, tal vez. Maybe, tal vez. De lo, claro, de lo sí. Bueno, de lo bueno poco. O sea, de lo bueno mucho para los hijos. Sí. Imagínense. Yo entiendo el mandamiento que usted acaba de decir. Cuatro. Que dijo Dios. Hay que sí. Clonarse y hay que dejar varios clones, pues. Es bueno, pero sí se puede. Pero claro. Traer el montón y el montón... Aguantar hambre, yo considero que mejor que se quede en el cielo. Por eso no se prepara primero. ¿Ah? Ahí estamos con dos, estoy bien ahorita. Dos, sí. Está bien. Ya cuando ellas dos trabajen y puedan ayudar a mantener a los demás, entonces sí, ya casi. No, está no, bueno son, eso. No son hijos de ellos. Yo tengo una de 15, una de 14 y una de 6. Ah, bueno. Santo padre, ¿y de qué edad comenzó? Está bien joven. Ah, no, es que esto es como dice el teacher, ahuecando el ala y ya soltándose a volar. Yo casi llego a entainar. No, tampoco, Eli, tampoco. También tienen 14 y 10. 14 y 10. ¿Y qué edad comenzaron? No, si usted los ve ahí, pero ya están viejos. Más viejos que yo, no creo. Ya tengo 43. Ya. Ah, bien, por eso digo bien, que sí. Yo tengo 39. Ni tú. Está bien. ¿De verdad cree que tengo 43? No, tengo 38. ¿Cómo? ¿De verdad crees que tengo 43? No, 38. 38. Y de 14 empezó. Menor todavía, güey. Ah, pues yo le gano todavía, güey. No, 15. Yo me casé a los 22 y la primera nació a los 23. O sea, tenía 23. Ah. Ya cumplí 15 ese año. Ah, pues sí. Ya estamos preparados para bailar el vals. ¿A qué edad? Empezó la reproducción. Ah, pues a los 28. Quita la mano, ¿eh? 28. Ajá. Bien. Me gusta Liliana, a los 28. Pues, ya ves, va empezando apenas. Va empezando. Ay, ah. No, ya me preocupé. A Liliana le va a ir bien cuando tenga gemelos. Ah, yo quería gemelos, pero eso sí no se me dio. Era probable porque en mi familia hay varios partos de gemelos. Igual, pero las probabilidades no estaban de nuestro lado. No. Pero no. Los primeros tres van dos años. Ya la última, 4 años de diferencia. Y ya tiene 20 años. Ya hace rato. Ya
hace rato. Lo bueno que ya vino la primera nieta, ya. Ya me, tus ya cabellos ya pintaban unas canas. Ya nos entretenemos. Pero gemelos no se le dieron. No se me dieron. ¿Y tiene familia de gemelos? O sea, ¿hay gemelos en su familia? Sí, de mi parte, ya tuviera, y al lado de mi esposa también. Ya primo. Tuviera canas verdes entre medio de esas blancas, tisha, tuviera gemelos. Si tuviera gemelos. No. Yo tengo posibilidades, una hermana de mi abuela eran gemelos. Se hace un buen trabajo para educarlos. Está bueno. ¿Por qué? Richard tiene todo bajo control, Eli. ¿Qué le todo pasa? Bajo control. Y Lilian todo solo uno dice. Fríamente calculado. Así es que. Vení, los demás varones. Javier, how many children you have? Javier. ¿Qué? Estoy chiquito todavía. Estoy chiquito. No, él está bebé, es el más bebé. Y bueno, y a ustedes los tienen en cuarentena. Éxito. A ustedes los tienen en cuarentena en su casa, Javier y Lilian. Sí, ahorita estoy cuarentenado. De verdad. Sí. Dale. Ajá. No, sí, ahorita 26 años tengo, Tisha. Vaya, cabal. Ahí empecé. Bueno, a esa edad 25 empecé. No, yo todavía no. No pienso en eso todavía. Está bebé. No, pues eso es lo malo, fíjate, hay que pensarlo. Y pensarlo y planearlo y programarlo, porque si no pensar, cuando menos pensar, ahí se caen. No hay todavía. Hay personas todavía. La Karen. Eso. Vaya, ya tiró el anzuelo ahí. No hay persona todavía, dijo. No. Hay como por los 30 ya va siendo buena idea. Sí. Ya arrastrando los carcañales. Ya no van a tener hijos, nietos van a tener de una vez. Los que llegan a los 30, Karen, bien pueden empezar a ver opciones y dónde va a ser la boda. Pues, no sé, Harry. And Brian. Bien, gracias. How many children do you have, Brian? Dice, ya pasó lista. Sí. ¿Ah? Ya. Tarde. Brian, te quedó. Brian, té de tarde, te cayó. Brian, ¿cuántos hijos tienes? Dice. How many Richard? Children do you have, Brian? Nothing. ¿No me querés adoptar a mí? No hay éxito. No, okay. Good. Very good. Okay, people. Let's get started tonight with the attendance. The first attendance. Solo porque Brian llegó tarde, vamos a pasar tarde. Okay, Ana Lilian Reyes. Present, teacher. Good. Brenda Beatriz Calderón. Present. Good. Brian Javier Carmona. Present. Good. David Orlando. No. Gabriela Irene Menjivar. No. Guillermo Antonio García. Present. Good. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. Good. José Arnoldo Mazariego. Present. Good. José Jonathan Vigil. Present. Ah, Jonathan. How many children you have, Jonathan? Three sons. I have three sons. Three sons. Boys. Three boys. One boy and two girls. Ah, okay. One boy and two girls. I have three girls and one boy. Nice. Yeah. Okay, Jose Rodrigo Hernandez. Not yet. Karen Vanessa Morataya. Present. Good. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. Good. María Concepción Cerón. Present. Good. María Ivania Palma. Present. Marisol Betzania Pacheco. Present.
Good. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio. Great. Mayra Veralice Moreno. Present. Good. Present. Zaira Marlene. Ya, ya, ya. Ya nos va a explotar los oídos, por Dios santo. Zaira Marlene Larín. Present, teacher. Thank you. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Good. Jenny Zuleima Santos. Daddy. Present. Good. Elías Rael Matute. Present. Okay, very good. Well, last night we were working at the end of the class on an exercise about future activities with be going to. Yes. So let me go to that activity. Close this and go here to the presentation. Okay, this is so okay, I want to ask you a little bit more questions about this, like a review, and then we are going to continue, okay? Pero quizás lo voy a ver acá para verlos a todos ahí. I'm gonna open it here. Oh, Rodrigo. Okay, déjeme contestarle, Rodrigo. Okay. So remember lo que yo pregunto acerca de alguien, la persona que tiene la información de ese alguien es el que me va a responder. Espero que esté, ¿verdad? Como terminamos ayer. Let's see. What time is Mayra going to go to bed tonight? What time is Mayra going to go to bed tonight? Who was your partner, Mayra? Jonathan. Me. Ah, okay, Jonathan. Mayra is going to bed at the 11 p.m. Uh-huh. A ver. Very late. Okay, a ver, people, ¿qué le faltó a Jonathan? Ay, pay attention. Repeat the answer, Jonathan. Okay, give me a moment, please. Mayra is going to go to bed at 11 p.m. Okay. No estaba viendo los apuntes. Good, very good. What time is, let me see, Brian going to get up tomorrow? When do you? A ver. Brian is going to get up tomorrow at 5 a.m. Wow, very early. Thank you. Yeah. What is Karen going to do after class? People?
Who was your classmate, Karen? It's Ivania. Who? Ivania? Yes. Okay, Ivania, you have the answer. Karen, she going clean her her house. To after class, okay, wow. Muy bien. And let's say, what is Ivania going to do after class? ¿Qué pregunta esa? ¿Qué número era? Three. She's going to brush her teeth. Ah, okay, good. And what is Wendy going to do after class? Brian. No sé si está bien. Wendy is going to do homework. Ah, okay, yes, it's good, it's good. And what is Jonathan going to do after class? Jonathan is going to sleep. Okay, good. Teacher, calma. What is Brenda going to do on the weekend? What is Brenda going to do on the weekend? Who was your partner, Brenda? Zaira y Maria Concepcion. Ah, okay, come on. Zaira and Concepcion. What is Brenda, no. Yes, what is Brenda going to do on the weekend? Teacher, pero no logramos preguntarle eso a Brenda. Okay, ask her now. I am going to Wait, Brenda. Ah, okay. Zaira, ask Brenda that question, please. Pregúntele, hágale la pregunta. Es que tampoco ella sabe, si fuera mi respuesta, las tres no logramos llegar hasta ahí. Pregúntele ahorita a Brenda, hágale la pregunta. Ah, ok. Ya no la tengo acá. It's number four. What are you going to do on the weekend? I am going to go to the supermarket. Okay, good. Thank you. Thank you. And now you, Brenda, ask Concepcion. What is she going to do on the weekend? Concepcion, what are you going to do on the weekend? I am going to visit my family and the shore. Okay, very good, very good. Good girl, good girl. Thank you. When is Eli going to have vacation? When is Eli going to have vacation? Okay. Okay. Eli, permítame. Eli is not going to go vacation. He will stay at home. But the question is when. Okay. Perdón. Excuse me. Okay. ahorita ya lo entendí. permítame,
Lee is going to have a vacation in January 17. Ah, okay, good. Thank Le di you. La segunda respuesta también. And when is Laura going to have vacation? Laura is going to vacation in July 16. A ver, te comiste el verbo. Go. No. Laura is going to. How? Vacation. Ajá. In January 15. Oh, okay, good. Thank you. Thank you. Let's see. Where is Mauricio going to go on vacation? Where is Mauricio going to go on his vacation? Mauricio is going to go to Roatan. Wow. My gosh. Excuse me. But really? I need a job. I need a job in Pacifico, Guatarse. ¿Qué está haciendo aquí, Mauricio? You are making a lot of money. ¿Quién le va a pagar el viaje? Buy ticket. Buy travel ticket. Con la gente de las pinturas puede llegar a Roatán. Con la gente de las pinturas que hago voy a llegar a Roatán. No solo oh, really? Mentira, really? Tiche, calcomanías son, tiche, no le hagas caso. No, son ciertas. ¿Qué no, en serio. De lo no, en serio, eso estoy haciendo. Oh, yo le vendo good. El paquete. Okay. Ah, vaya, Wendy, nos vende el paquete, va. Ahí está. Hola. Okay, give me a moment. ¿Pasa? Ya la apagué. Deje thank conocer you. A sus hijos, Beticha. Thank you. Okay. And let's see, where is Jenny going to go on vacation? Where is Jenny going to go on her vacations? Está ocupado Mauricio con las tareas de los niños, teacher. This is a, in September 20th. Yes, but I need a complete sentence, Mauricio. She going to vacation in September 2020. No, that is not the question. Where is Jenny going to go on vacations? Where? She going to Roatán también. Uy. Cosas que se da cuenta uno. Sí, hombre, ya tomaron el vuelo doble. Ah, vaya. Doble va a ser entonces. Sale no. Más barato. Ah, sale más barato. Es cierto. Ah, ya, ahorremos agua. Ajá. Okay, good. So please pay attention or be careful to use the verbs always, okay? Going to have, going to go, going to do, okay? Okay, any question with these people? No question, is clear this? Clear, teacher. Okay, show me that is clear. I'm going to send you to work in groups. And I want you to do the next activity I prepared yesterday for this topic, which is this. Okay, let me share the screen.
antes de pasar al tema de hoy. Okay, here is a chart to complete with be going to. Okay, I give you, well, these are the examples. So, this part, okay, are the examples. Affirmative, negative, yes, no question, and information question. All right? So, I want you to complete the chart. I give you here the affirmative. You have to write the negative, the yes, no question, and the information question. I give you here the negative, complete with the affirmative, yes, no, information question. Y así sucesivamente. Okay? Let me share this exercise in WhatsApp. And then I will give you 10 minutes to complete it. Give me a moment.